de informativos Alcarria Cuentas. En primer lugar, estando en directo desde las instalaciones y Alcarria Baja de Mondeja, os vamos a presentar a los invitados de hoy, a los cuales agradecemos su tiempo e interés que ha mostrado en todo momento para participar en este espacio que vamos a dedicar a temáticas muy interesantes y de total actualidad. Ambas especialistas en salud y bienestar. Gracias y bienvenidos una vez más. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Y a nuestra izquierda tenemos unos invitados muy especiales, los cuales están investigando sobre el impacto de la COVID-19, pandemia que estamos sufriendo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Aunque hoy nos vamos a centrar en salud y bienestar. Así es. Muchas gracias por su invitación. Un auténtico placer. Pues comencemos con esta primera cápsula de informativos. ¡Alcarria suena! En la ciudadanía. Bueno, pues para empezar, estamos en un momento delicado a nivel social. Esta situación nos está afectando, tanto para la salud física como para la psicológica. Claro, eso. Efectivamente, no nos estamos refiriendo solo a los efectos del COVID y los efectos que tiene en nuestro organismo, sino a lo que está produciendo en nuestra salud física y mental. ¿A qué nos estamos refiriendo tú? ¿A la obesidad? ¿A los efectos que causa la pandemia? ¿O a efectos psicológicos? Pues sí, a todo un poco. Verás, cada vez son más las personas que tienen problemas psicológicos. Y son los ansiolíticos nuestro nuevo paramelo, desafortunadamente. ¿Pero qué ha afectado el confinamiento, el teletrabajo, que la gente tiene miedo o qué pasa? Pues cada vez la gente tiene más ansiedad, depresión y daños físicos. Y han crecido la venta de fármacos relacionados con estas enfermedades. Es debido a los confinamientos, al paro, a la incertidumbre, y a las personas que han pasado el virus y tienen miedo de volver a recontagiarse, y a las que no lo han pasado, pero siguen teniendo ese incertidumbre. Así es, y hemos entrado en un bucle del que es muy difícil salir. ¿Y qué remedio usa esto? ¿Vemos algo a corto plazo? A ver, el remedio a corto plazo es saber gestionar bien la situación. Estamos todos en el mismo barco y todos tenemos el problema a la vez que la solución. Tenemos mucho riesgo de contagiarnos, pero también tenemos muchas medidas para evitarlo. Sí, y además en cualquier momento podemos pedir ayuda psicológica y física. Y sobre todo hacer deporte, que es lo más esencial. La actividad física ayuda a combatir los problemas psicológicos y físicos y a adaptar nuestros pensamientos, a reforzar nuestras defensas para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte, tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad. Y encima la actividad física se puede hacer desde casa, para evitar el contagio en los gimnasios y estar en contacto con más gente, ¿no? Sí, además se ha puesto de moda. Las clases online, los deportes sin materiales, la gente se ha movilizado mucho y se han creado rutinas muy innovadoras para trabajar en casa. Tan de moda que el material deportivo está agotado y el poco que queda tarda la vida en llegar a casa. Bueno, pero esto es buenísimo, ¿no? Es buenísimo en parte y para la población que lo hace, porque mucha de la población ha caído en el sedentarismo, en la tristeza, en el sobrepeso. Eso es, por una parte está el impacto negativo que ha provocado la pandemia, como las enfermedades mentales, la somatización física, y enseguida pensamos que tenemos el virus y el miedo que nos hace estar peor. Por otro lado, el beneficio, por decirlo así, que a causa del virus ha sido que nos hemos reinventado trabajando desde casa, pudiendo conciliar mejor la vida familiar, cocinando, haciendo deporte en casa, etc. Pero sí que es cierto que todo esto no gana a todos los negativos que estamos sufriendo. Así es, son muchas muertes, muchas pérdidas de seres queridos, mucho sufrimiento, mucha gente que ha perdido su trabajo por la crisis económica y los cierres de hostelería y demás servicios. Es totalmente surrealista. Algo que si le contásemos a nuestros nietos el día de mañana y en la época que vivimos sería totalmente increíble. Totalmente. Fijaos que ha habido tantos cambios y nos hemos adaptado tan rápido que la vida social ha cambiado por completo. Estamos limitados a quedar con nuestros amigos y a ver a nuestras familias. Totalmente. Las mascarillas se han convertido en nuestro nuevo maquillaje. Han desaparecido los abrazos. El miedo ha aumentado nuestras vidas.
¿Cómo va a tener todo esto impacto en la sociedad? Impensable hace un año y medio. Si nos lo cuentan, no nos lo creemos. Bueno, ¿y qué solución tiene Luis a corto plazo? La solución, evidentemente, es la vacuna. Pero mientras tanto, respetar no al 100%, sino al 200% las medidas que nos dictan las autoridades sanitarias. Sí, y aprender técnicas de relajación, centrar en nuestra atención en lo que tenemos bajo control, atender en nuestro cuerpo, valorar las cosas positivas de nuestro alrededor y controlar el exceso de información. Hay mucha información que no es verídica. Si no es posible, pues pedir ayuda, ¿no? Si para eso están nuestros especialistas. Exacto, pedir ayuda es algo nuevo para todos, en lo que vamos avanzando pasito a pasito cada día y, como hemos dicho antes, todos estamos en el mismo barco, todos formamos parte de la misma batalla. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por formar parte de esta primera cápsula de informativos. Alcaldía Romero. Y esperamos que pronto podáis estar otra vez en nuestras instalaciones para poder disfrutar de vuestra presencia. Así es, considerad esta vuestra casa. Y pronto venceremos la batalla, estoy seguro. Todo lo que conseguiremos. La unidad hace la fuerza. Muchas gracias.